Eh, en realidad el objetivo de la, de la jornada eh, fundamentalmente es eh, mostrar eh, lo que está haciendo la Asociación Cooperadora en cuanto a la producción de semilla de poroto. Eh, nosotros ya comenzamos a trabajar ya hace eh, varios años, obviamente de la mano con el INTA, fundamentalmente con el sector legumbre, y eh, eh, buscamos fortalecer actividades que el productor necesitaba. Eh, en este caso el productor eh, tenía muchas pérdidas por segregación, eh, por semillas que usaban, que repetían ellos mismos, semillas eh, propias de ellos que la iban repitiendo en el campo y eso le generaba una pérdida de entre un 5 y un 10% al productor. Entonces lo que hicimos a través de la asociación cooperadora fue decir che, si nosotros somos, lo, lo, el, 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 el INTE es el inventor de la genética de todas estas variedades, hay muchas variedades que ya estaban liberadas, que no tenían compromiso con otros semilleros porque y son demandadas por el productor porque no comenzamos a producirlas nosotros que tenemos capacidad para hacerlo y bueno y así comenzó esta historia y gracias a dios hoy eh, tenemos sembrada casi 60 hectáreas de de poroto eh, para poder venderle material para semilla a los productores eh, donde comenzamos primero con el paloma y el perla, después le sumamos el NAC12 y ahora le estamos sumando el alubia porque el alubia es una variedad que, que aunque es vieja eh, eh, está muy demandada porque hoy con el corta trilla ya el, el, el productor eh, digamos eh, no necesita que sea una variedad de trilla directa. Entonces con, con las máquinas corta cortatrilla que salieron, ya el, el productor puede tener esa tecnología y volverlo a producir a este protolufia que es el que más gramaje da, ¿no? Eh, digamos, nosotros eh, nos decidimos, digamos, eh, en estas variedades, porque son las variedades que están demandadas por el productor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos que, que es un negocio, digamos, eh, donde eh, va a ganar la institución y va a ganar el productor. Lo importante de, de todo este trabajo que se viene realizando eh, es eh, realmente eh, transmitirle, eh, digamos, y volver a los valores que tiene, que tiene que tener la institución siempre y que no se tienen que perder, que es la transferencia de tecnología al productor. En este caso, es la transferencia de genética al productor, eh, creo que es indispensable que estemos muy conectados con los productores, que estemos eh, trabajando, digamos, en el, el caso de la Asociación Cooperadora, a la par de la institución y en cosas importantes como es esto, que puede sacar a la provincia de Salta eh, eh, de, de un estado, digamos, económicamente complicado, de un estado de pobreza, donde eh, realmente eh, eh, el INTA tiene que ser el lugar donde... Eh, de donde nacen todas las nuevas ideas y, y proyectos, genética, semilla, eh, tecnologías, para que los pueblos y el interior de Salta pueda desarrollarse.